Hello, everybody. How are you? Oh. Hello. Hello. How are you today? Everything is good? Am fine, and you? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal su día? Permítanme un segundo que quiero arreglar la luz acá. Okay, everybody, welcome to this station. Thank you, Leslie, Julio, Rosa, Sandra, Adriana, and Jessica is coming. Let me share my screen. One second. Let me see. Okay. Entonces lo que vimos yesterday. Okay, Leslie, can you please help me and read this part, the instructions? Complete the conversation by filling in the blank. By filling in the blanks. ¿Y qué quiere decir eso en español? Complete las conversaciones rellenando los espacios en blanco. Muy bien, very good. Dice, excuse me, are you Steven Carson? ¿Qué sería ahí? Am not. Entonces sería, I am. Muy bien, quiero ver. Adriana, can you please read this? Adriana Vega. My name is David Medina. Entonces sería is. Y Sí. number three. Vamos a ver Jennifer Ticas, number three. Jennifer. Or Jacqueline Zavala, are you there? Is Se dice que sí, es muy bien. Vamos a ver Julio Monroy. Si yo quiero preguntar, ¿eres tú Steven Carson? ¿Cómo que? ¿Qué verb to be vamos a usar ahí para you? ¿Alguien que le ayude a Julio? Sí, porque yo no estuve en las dos clases anteriores Ah, y ya. la vengo perdido. Muy bien. Number five, Kevin López. My Hi. Ah, ¿verdad? No tiene sentido como que digamos. Ay. Bien, number six, the last one. Let's see. Cecilia Lemus, are you there? Yes. Okay, number six, which is? Acabo de unirme, permítame ahorita. Steven le dice. Nice to meet you. Ando perdida, permítame.
Ando perdida ahorita. Es que me acabo de unir, lo siento. No worries. ¿Alguien que le pueda ayudar? Sí, por favor. It's. Okay. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, en la última nos equivocamos. ¿Cuál es? Bueno, sí es, pero era aquí. Okay. Era separado y yo lo puse en construction. Okay. No sé quién tiene, a los que no, les pido un favor que apaguen el micrófono porque se escucha interferencia. Cuando yo pida que lo encienden, por favor. Gracias. Y el resto también que tiene apagada su cámara, por favor, le enciende, al menos que sean motivos en realidad que usted esté manejando o que esté todavía en el trabajo o qué sé yo, puede tenerla apagada. De lo contrario, now. No apoye. Usted no apoye. ¿Entendió? Bien, veo acá, vamos a ver. Gracias, Adriana, Cecilia, Leslie, ella gran cosa, desde el principio estaba ahí, Elvia también, Manuel, Julio, Alejandro, Jennifer. The rest of you guys, please turn on your camera. Sandy, gracias. Ah, ya la vi, Sandy, deme. Rosa, Fátima, Karina, Stephanie, Elsie, Margarita. Bueno, era un requisito de clases. Creo que les explicaron que estar con su cámara on. Así que, porque creo que no es lo mismo que yo estuviera hablando así, ¿verdad? Creo que no es como la misma interaction. Entonces, it's a big difference if you turn on your camera and I can see what are you doing. Or who are you are pronounced, or moving your gestures, okay? Por eso es importante cómo usted hace los gestos de su cara, y me está poniendo atención, si está viendo ahí la novela, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Any questions so far with this? Or everything is true? Gracias por hacer un buen trabajo. Ahora los puse de ejemplo con mis alumnos de las aulas antes que tengo de ustedes. Y les dije, no, ¿cómo es posible que ustedes son jóvenes y que vienen ahí con sueño y que no quieren participar? Y les puse de ejemplo a Elvia, Alejandro, a Cecilia, a los que se me vinieron a la mente. Y les dije, no, 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 ellos vienen de trabajar, de todo el día y están atentos a la clase. Si yo les pregunto qué vimos ayer, ahí van ellos. Yo, eso que les dé pena, les dije yo, que les dé pena. ¿Cómo es posible que usted que tenga 15 años va a estar aquí con que no tiene ganas, que tiene sueño? No, espero se sientan avergonzados, les dije yo. Y créanme que cambió les cambió la actitud. Les cambió la actitud, definitivamente. Les dije, ¿cómo es posible que Alejandro Hernández le gane a ustedes, el que viene de trabajar todo el día, y ustedes ahí en su casa, acostados, esperando la clase? No, qué bárbaro. Así que no me decepcionen, por favor, the rest of you guys. You are one of my inspiration for the rest of my students. Okay, let me continue with this. Salimos muy bien en this practice, es decir, que tenemos claro la idea de esto. Así que, Elsie, qué gusto verla, Elsie. Elsie, así que por favor, me puede leer aquí, vamos a ir word by word. By the end of this class. No le escuché. By the end of this class. By the end of this class. Students will be. Students will be. Okay, able to exchange phone numbers. Able to exchange phone numbers. Eso, Bárbara. Gracias. Thank you. Good job. Vamos a ver este video. Hi, everyone.
In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva's work phone number is 201-555. 2491. Ana Silva's home phone number is 914-555-2714. Ana Silva's cell phone number is 845-555-1023. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Okay, awesome. Let me see. Five number is 3. 1 3. Okay, this is very common in the real life. Most of the time, if you are working for customer service or you are working for in front of people face to face, or you can say any number or even a quantity, right? We need those numbers in order to get information. Decía que eso es bien importante en la vida real, porque si estamos en un servicio al cliente, nos vamos a ver, vamos a usar el alfabeto que aprendimos ayer y vamos a usar estos números toda la vida. Eso mucha gente lo ve de menos, como, ay, aprenderme los números, ¿para qué? Ay, aprenderme el alfabeto. Pero se lo juro que ya en la vida real sí sirve de mucho. Porque la gente toda la vida le va a decir, ¿verdad? 2-2-5-4-2-5. O si ya le da cantidades grandes como 1971, si usted agarra fechas, por ejemplo, y a usted se los puede decir uno por uno porque quiere estar make sure que esa fecha es, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es necesario que usted se lo sepa así, tal cual. Entonces, can you please say this, Elvia? Ana Silva's work phone number is, y me dice los números que están acá. Sí, usted. Elvia, Leo este, Ana Silva. Ajá, Silva. Ana Silva's. Ana Silva's work phone number is 201-555-2714.
2, 4, 9, 1. Bien, también el 0 lo podemos decir como 2, 0, 1. Okay. Y le van a entender también que es un 0. Buen trabajo, Elvia. Nada que corregirle. Buen trabajo. Thank you. Manuel, can you please read this? Manuel Antonio López. Ana Silvia, home phone number is 914 1 7 2 7 2 7 1 4. Bárbaro, muy bien, good job. Jacqueline Zavala. Ana Silva's cell phone number is 845-555-1023. 1023 or 1023. Muy bien, entonces ahora bien, siempre usted, Jacqueline, dígame el nombre de su amiga inventado, ¿verdad? Usted me va a decir Leslie, siempre agregándole S al final, porque esto habla de posesión. Leslie's phone number. Leslie's phone number is, y me empieza a decir una cantidad de números. ¿Entendido? Ok. Go ahead. Leslie's cell phone number is. El número 17. De la pista, diga cualquier. Okay. 7272-0984. Bárbara, buen trabajo, muy bien. Ahora elija usted a un compañero. ¿A quién va a elegir? A Leslie va a decir. ¿A quién va a elegir? Jacqueline. Creo que se le fue la luz. Quiero ver. Ayúdame, Jennifer. Picas. Please. Está en mute, no le escucho. Solo veo que dice que no, que barro. No, le preguntaba que cualquier número, porque en sí. Sí, no, sí, sí, pero... sí. Usted diga cuál, si quiere decir solo 5, solo 5. Pero me diga, dígame el nombre, el número de Elvia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted me dice, Elvia's work phone or home. Home phone or cell phone number is, y me empieza a decir los números. Sí, entonces sería, permítame, solo quiero ver algo aquí. Ah, no, copias, no, ¿qué es? ¡No! Mentira. Tome su tiempo, take your time, no worries. ¿Qué pasó para Fátima Lourdes, Rosa Hernández, Karina, Stephanie, Sandra Salazar? Envíenme un mensaje porque no tienen su cámara on para ver si los puedo perdonar. O si no. ¿Puedo pasar yo para mientras? Ya ¿Quién volví. Dijo? Ah, ya le quería quitar su puesto. Y sí, después va usted, claro, gracias. Sería Elvia Cristina. Elvia's phone number. ¿Perdón? La voy a interrumpir un momentito, Jennifer. ¿Sí saben por qué está esta S aquí al final del nombre de Silva? Es posesivo. Ajá, sí, es como de posesión. Podemos decir como... así, ve. Vamos a ver. Jennifer's. Salón. Uy, Dios mío, no estoy escribiendo. Ajá, han visto que dice Sandra's. Sí. Ay, no, el apóstrofe no me encuentro, Dios mío. Sandra Salón. Salón. ¿Han visto eso en los salones? Yes. Significa el salón de Sandra. Correcto. Y así para todo lo que usted quiera poner en la vida. Si usted quiere decir, ay, no, Dios mío, producción, se me está cayendo. Si usted quiere decir, el carro de Manuel, vaya, ¿cómo diría? Mándelo ahí en el chat. Manuel Scarf. Manuel Scarf.
Y así para todo de lo que usted quiera hablar, que sea posesión de Manuel, ¿entendido? O de okay. Jennifer, o de cualquier cosa que sea posesión de ellos. Por ejemplo, si yo digo la hija de Sandra, ¿cómo sería? ¿Sandra? Sandra Daughter. 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 ¿Entendido, equipo? Yes. Vaya, entonces por eso dice aquí, porque este es el número de Silvas, ¿ok? Ana Silvas. Entonces ahora, por eso va a ser Elvias, ¿ok? Elvias, Cristinas, ¿verdad? Porque ella se llama Cristina también. Phone number, home number, or cell phone number. ¿Entendido, everybody? Yes. Vaya, Jennifer. Elvias. Para usted. Sería Elvias Posada. Ward number y sería 2 3 5 1 ajá, cualquiera 7 9 0 no sé. Eso. Bárbara, muy bien, buen trabajo. Así, entonces cuando usted da su información personal, obviamente usted da su número, ¿verdad? Y es necesario que usted diga, my number is, o el DUI, o su ID. Toda información personal trae números, entonces es necessary. ¿Alguna duda del momento? ¿O seguimos? ¿Paramos? No. Muy bien, vamos a ver. Entonces voy a quitar este video porque ya nos quedó claro. Y dice aquí. Ah, vaya, dice, listen. Bueno, yo no voy a leer. Alejandro Hernández, can you please help me with the instructions? Dígame. Vaya, repita o lea después de mí. Listen to the conversations. Conversation. Ajá. Otra vez, conversation. Así, lo voy a escribir aquí. Eso es para todo. Conversation. Así. Conversation. No, quita la T. Conversation. Conversation. Esto, ¿sí? There you go. Ahí lo tiene. Muy bien. Okay. And complete the phone number list. And complete the phone number list. Muy bien. For example. Como una X ahí. Ajá. Un sonido de X. Vamos a hacer un poco más grande la O. Example. Ok. For example. Eso, bárbaro. John Smith. Phone number. Phone number. Is. Permítame two, que no. Permítame. 212. No, lo que pasa es que me está ahí el correcto. 1 2 2 8 9 5 3 5 3 8. Bárbaro, muy bien, gracias Alejandro. Bárbaro. Okay. Bueno, ahora vamos a ver bueno, no vamos a ver, vamos a escuchar esta conversación. Quiero decir, puede ser grande, sí. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555. Es cierto, vayan escribiendo. Porque después vamos a ir contestando. Otra vez. 1, 2, 3, ya. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937.
212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Bueno, ha llegado la prueba de fuego. Vamos a ver, ¿quién quiere intentar el primero? Yo. Go ahead. Me. Okay. Steven Medina. Okay. Es David. David Medina. Phone number. David. David Medina is 212-555-1937. Muy bien. 212-555-1937. 1937, yes. ¿Están de acuerdo con su compañera, my friends? Yes, yo. ¿O alguien Sara lo tiene diferente? No, ese tengo yo. Ese tengo yo. Ah, vaya, muy bien. Ahora va con usted, Elvia, con Sara. ¿Cuál Sara sería? Sara. 347-555-7645. Yes. Muy bien. Number three. ¿Quién va a tentar? Fátima Lourdes Rodríguez La Inés, por favor, háganos el placer de darnos la respuesta. 201-555-3648. Así lo voy a dictar yo de rápido. Gracias, Fátima. Cecilia Lemus, intente usted. Vamos a ver. Espera. Ya ves que va rápido, dio cuarto. El cuatro. Nicole. 646-555-3806. Bárbara, muy bien, gracias. Y Jennifer Miller, vamos a ver, me ayuda Manuel. Antonio. No lo copié, Lee. Me quedé. No, hombre. Ya, va, usted lo va a poner a bailar el pollo al final de la clase, no se preocupe. Quiero ver quién más. Jacqueline ahí anda corriendo. ¿A dónde anda, Jacqueline? Vengo de mi trabajo. Ah, vamos, le vale. Sandra está ahí, Sandra Salazar. Sí, pero el último no lo alcancé a copiar. Copié los otros menos el último. Rosa Hernández. No alcancé a copiar. Qué bárbaro. Karina Stephanie Méndez Hernández. Igual, teacher, me quedé en Nicole nada más. ¿Y quién los tiene, pues? Okay. The last number is
El number five, ¿quién tiene el number five? Me. Vaya, dele, go ahead. 718-555-9968. Pero ese... Ah, no. Es que son... Ah... Ahí se equivocó, pero aquí le ayudo yo. Este va aquí, ¿ves? Ese es el último, ajá. Jennifer Miller, ¿escucharon que fue es el mismo que Nicole? Es el mismo que Nicole, ajá. Es el mismo. Pues aquí sí, quien dijo el de Nicole va a adivinar el de Jennifer. Yo. Es el mismo, ajá. Vamos a ver si es cierto. Está bien. Pasamos al siguiente nivel. Muy bien. ¿Tienen preguntas con esto? No. It's clear like horchata. Like horchata, muy bien. Claro, no estamos viendo los números en sí. Por eso es que pueda que usted se sienta perdido, ¿vea? Igual si yo vengo y le dicto ahorita mi nombre, diciéndole el alfabeto o su nombre, probablemente no va a copiarlo todo porque todavía no se lo puede. O pueda que sí, yo lo estoy subestimando. Pero me imagino que lo mismo pasa con los números. Cuando uno le dicen rápido, 70500, no sé qué, uno se queda aquí, ¿y qué escribo aquí? No es que no lo sepa, sino que todavía no los asociamos naturalmente con los del español para copiarlos tan rápido. Así que don't get frustrated. No se frustren porque no es necesario. Espere, porque no puedo cambiar. Yo creo que ya nos acabamos el nivel 1. Ah, no. Fiu. No, sí. Sí, ya vamos por la sección 2. Bueno. Qué rápido. Vamos a ver. Quiero ver quién me ayuda a leer. Los que me ha distraído. Adriana Vega, can you please help me? By the end of this class, you will become familiar with common object language. Language that people have in their bags. Bárbara, muy bien, very good pronunciation. Familiar. Repeat. Familiar, yes, of course. Dice, al final de esa clase, ustedes van a familiarizarse con lenguaje de objetos comunes de que las personas llevan en su bolso. Vamos a ver esto. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Otra vez, vamos a verlo. Hi, everyone. Nota. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Ay, no, qué rápido va este hombre. Muy bien, vamos a repetir todos ellos. Elsie Margarita, a hairbrush. A hairbrush. Hairbrush, very good job. Carlos Alberto Fuentes, a wallet. A wallet. Muy bien, Nancy Liliana, sunglasses. Sunglasses. Muy bien, Fátima Rodríguez, CD player. CD player. Bien, Cecilia Lemus, cell phone. Cell phone. Leslie Tatiana Juárez Guevara, que está durmiendo. Case. Jacqueline, camera. Camera. Pero con actitud. Camera. Eso, muy bien.
Vamos con Sandra Salazar. An address book. An address book. An address book. Muy bien, very good pronunciation. Entonces, let me see. Ahora díganme en español como yo les enseñé. Le van a decir ustedes, por ejemplo, Karina le dice a Elvia. Elvia, how do you say cepillo in English? Y Elvia le va a decir, Karina, que no sabes. Cepillo en inglés se dice hard brush. O sea, le van a preguntar con las cosas que estamos viendo ahí. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí. ¿Está claro? Ojalá estén haciendo otras cosas. I have a question. Ah, va. Muy bien, pregunte, pregunte. ¿Por qué se le pone a o an? Ya vamos a ver ese tema también, my friend. Pero son artículos definidos. Por ejemplo, así como en el español, ¿verdad? Un lapicero. Pero okay. en el inglés, ay, es bien raro, porque se le dice a, cuando si nota dice a cell phone, porque el cell phone tiene una consonante al beginning, al principio. Si ve, la C es una consonante, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Por eso lleva la A. Y cuando y lleva an, la an uh-huh. es cuando es vocal, cuando el principio de la palabra es vocal. Pero uh-huh. también hay una trampita en el inglés. Cuando las palabras suenan como vocal, y aunque esté escrita como consonante, usted le va a poner el artículo de ese sonido. Por ejemplo, esta es otra clase que ya lo vamos a ver, pero lo voy a explicar. Tenemos aquí University. Se supone que según la regla, University tendría que ser an, porque esta es una vocal, ¿verdad? Sí. ¿Entendido? Una universidad, si yo dijera, sí, esa es la regla. Pero como... University, si me escuchan, se dice university, como que yo estoy diciendo una Y, university. Entonces, se usa la A. Uy. Así que mucho cuidado porque como en todos los idiomas, como aquí en chino, en alemán, en portugués, en todos hay excepciones. Entonces, hay que tener cuidado con estos. Pero estos son, indican que es uno, ¿verdad? De definidos. Por eso es que ahí tiene a wallet. Wallet. Ahí está. Aquí tenemos un gran ejemplo que no he visto. A wallet. La W es una consonante, ¿verdad? Pero usted como dice, wallet. La pronuncia como U. Wallet. Entonces, hay una A en vez de una AN. ¿Me explico? Entonces tiene que usted pronunciar y decir, ah, pero ya después, naturalmente, a usted le va a salir decirlo de la manera correcta. No hay que como estar ahí pressure que me voy a aprender todo, ¿verdad? Porque es mentira. Pero usted va a notar. Aquí tenemos otra vez. High brush. Estoy tapando yo. Aquí sabe, esta es una consonante igual, ¿verdad? Pero aquí sí, como usamos como el ha, ese es el sonido de la H en el inglés, ha, ese ha, o como decimos sombrero, hat, está la pizza hat, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa hat? Es choza, y si notan, usted hace ese sonido al momento de decir pizza hat, porque está en inglés, no está en español. Bueno, solo eso. Vaya, entonces el exercise que vamos a hacer ahorita es así, vea. Cecilia, how do you say? Voy a escribir la palabra acá para que me digan, ay, ni yo no sé cómo se dice. How do you say celular? Cell phone. Espérese, no me mando copia. How do you say celular in English?
Y viene Cecilia y le responde a su compañero, que no sabe, celular en inglés, se dice cell phone, me va a decir. ¿Entendido? Ok. Vaya, como usted fue el plan piloto, Cecilia, pregúntele a cualquiera de sus compañeros o compañeras, how do you say, le dice en español, y él le va a decir en inglés cómo se dice. Las que están aquí, ¿ver? Esas que están acá. Adriana Vega. Bye. Hi, Adriana. Pregunten. Hi, Adriana. Hi. Hi. How do you say lentes de sol in English? Sunglasses. Eso. Very good. Ahora, Adriana, pregúntale usted a alguien de sus compañeros. Rosa Hernández. How do you say hello? Billetera in English? A wallet. Eso, muy bien. Ahora usted pregúntale a alguien. Rosa, ¿quién va a preguntar? Elvia. How do you say cepillo in English? Hairbrush. Hairbrush. Muy bien, Elvia. Pregúntale usted, Elvia, ¿a alguien más? How do you say falta esta, Sandy Torres. How do you say llaves? Llaves. In English. Aquí está. Case. Es key. Es key. Como ves. Como ves. Ah, es key. The key. The key. Cuando usted quiere decir la llave, ¿verdad? De algo es the key. Ah, the key. Buen trabajo. Ahora usted, Sandy, pregúntele a alguien. Vamos a ver. Faltan tres cosas ahí. Vaya. ¿Le puedo preguntar por qué no tiene el nombre de ahí? ¿Alguno? No lo pregúntele, quiero ver. A Carlos Alberto, pregúntele. Que no ha participado. Carlos Alberto, how do you say cámara en inglés? Cámara. Cámara. Solo lo dice cámara. como más piquiva. Cámara. Cámara. Muy bien, eso. Ahora usted, Carlos, pregúntele, falta an address book y falta CD player. Carlos, okay, pregúntele usted, no sé a quién va a preguntar. Ok, le voy a preguntar a Elsie Chavarría. Elsie Chavarría, ¿a dónde está? Uh-huh. Ah, ya la vi. Ok, how do you say agenda in English? Eso, ahora usted es la última participante. ¿A quién va a pasar, Elsie? Fátima. Fátima, ¿dónde anda? Ah, aquí está. La vi. ¿Quién tiene vaccination? Usted. Sí, él sí tiene como bad connection. Fátima, how do you say ¿cómo se llama eso? ¿Reproductor de música? ¿Reproductor de CDs? Ay, eso, ¿cómo lo diría en inglés? CD player. Eso, Bárbara, excelente. Good job, everybody. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo está claro? Entonces usted ya le va a decir a su hijo, vea, hijo, alcanzame el cell phone, hijo, dame la cámara, the sunglasses,
the wallet, the hairbrush, an address book, okay. Muy bien, buen trabajo. Hay que usarlo, hay que usarlo. Yeah. Keys. Okay, el siguiente dice que, bueno, yo no voy a leer. Julio Monroy me ayuda a leer las instructions para este objective. Está en mute, amigo. No alcanzo a leer porque soy del celular. Está muy pequeña la letra. Y que me está manchando aquí. Bárbaro. Vaya, entonces sería, repita después de mí, by the end of this class. By the end of this class. You will become. You will become. Familiar. Familiar. With the use. Of this and this. Of this and this. This. Es lo mismo, this and this. Pero ya les voy a explicar las diferencias. Tranquilos, tranquilos. Ya les voy a explicar por qué. Gracias, Julio. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver this video. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work. Okay, Austin. Existe el this y el this. Pero cuando usted está naturally speaking, no va a ser como this and this. ¿Verdad? La verdad se va a entender en el contexto que estamos hablando. Ahora bien, también existe el that y el those. No sé si han escuchado, que va también dentro de este tema, pero aquí solo está explicando esto.
el this y el this es para decir cosas que yo puedo tocar, ¿sí? Por ejemplo, este es un alcohol gel. Entonces yo digo, what is this? Como que usted le pregunta a su hijo, ¿y qué es esto? ¿Sí? Pero usted lo tiene en la mano, puede tocarlo, ¿sí? Y cuando yo digo, what is that? Es que porque está lejos, siempre en singular. Entonces, si yo le digo, what are these? Es porque yo tengo dos cosas. What are these? Ah, entonces se me dice, these are alcohol and self. ¿Sí? Y también existe el plural de esto que no se puede tocar o no está cerca. Entonces le puedo decir, what are those? ¿Qué es aquello que está allá? Yo no puedo ver. Ah, those are, y ya no sé, ¿verdad? Cars, por ejemplo. Son unos carros que andan ahí pasando. Que creo que ese también lo vamos a ver más. Tiene que estar acá. Pero se lo explico porque debería como de venir junto. Porque es lo mismo, solo que cuando está cerca y singular y plural, y lejos singular y plural. Ahora bien, what are these? ¿Por qué these? Porque aquí son tres llaves. Entonces le responde, they are keys. What is this? Entonces, ¿qué es esto, verdad? It is a CD player. Entonces, aquí hay dos. What are these? Sería aquí. ¿Y qué respondería ahí usted? These are backpacks, ¿verdad? Mochilas o qué sé yo. Luego tenemos, what is this? ¿Cómo respondería? It's a... ¿Cómo se dice reloj en inglés? Busquen ahí en Google. Watch. Ok. Entonces, ¿cómo diría? It is a watch. It is a watch. Or it's a watch en forma contraída. Luego, what is this? Or what this? ¿Verdad? Porque también se puede encontrar. What's this? ¿Cómo sería? It's a phone. It's a cell phone. Mm-hmm, muy bien. Y este, what is this? Porque solo es uno. What is this? It is sunglasses. Sunglasses. Muy bien, muy bien. Okay. Questions so far? Un montón, ¿verdad? Vamos a jugar, pues, para que quede bonito esto. Bien, voy a elegir lo que sobra del tiempo. Vamos a ver, Cecilia, ¿dónde anda? No la veo. Se salió, creo yo. No sé. Quiero ver qué me puede ayudar. Adriana. Adriana Vega. Adriana, what is this? It's a cell phone. It's a cell phone. Good job. Entonces, Adriana, yo no sé que tenga usted alrededor, pero le voy a preguntar a alguien de sus compañeros. What is this? Por ejemplo, tengo un lapicero aquí. No sé qué tiene usted. What is this? ¿A quién le va a preguntar? Fátima. Ay, no me acuerdo cómo se dice la pizza. ¿Quién le ayuda? What is a pens? Pen. Pen. Ok, entonces usted le dice, it is a pen. Or it's a pen. Que es lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que uno va en contracción y el otro no. It is a pen, puede decir. Or it's, que va junto. A pen.
Así lo van a decir. Ok. Bueno, entonces, quiero ver quién me puede contestar. Sandy Torres, what is this? Nombre este, ve que no me está viendo, que aquí la billetera les enseña. ¿Qué es esto, Sandy? What is this? No sé cómo se dice billetera. Ah, no, lo acabamos de ver, tío Juan. Wallet, wallet. Ya wallet. Ves, no se va a poner atención. Qué barro. Sandy, ahora usted pregunte, agarre, no sé, algo que tenga alrededor suyo y le pregunta a cualquiera de sus compañeros, what is this? Agarre, ¿sabe qué? Agarre dos cosas y le vamos a preguntar, what are these? Agarre otro lapicero, un cuaderno, mi celular, suyo, cualquier cosa, va, bárbaro. Entonces pregúntale, what are these? What are these? Muy bien, ¿a quién le va a preguntar? Ahorita veo. Quiero ver. Artista. Cecilia Lemus. ¿Dónde está? ¿Qué? Ah, ya, ya la vi, ya la vi. Okay, tell me. Ella tiene un cuaderno y tiene un lapicero. Entonces, ¿cómo va a contestar, Cecilia? These are notebook. En pencil. En pen, porque pencil es lápiz. Ok, pen. Muy bien. Bárbara, ahora usted, ¿quién le va a preguntar? Jacqueline Zavala. Vaya, agarre algo, pues, de ahí, la cacerola, la silla, ¿sabes? Sí, usted puede hacer, ¿verdad? Usted está en la silla y le dice, what is this? Usted ya le va a decir, it is a chair. O, no sé. Seamos creativos, ¿verdad? A su hijo, póngalo ahí, mentira. Niño, vení. Ok. What are they? ¿Qué es eso? Ah, vaya, what are, le está diciendo, what are these? What are these? Muy bien. Ahora sí, ha quedado claro, so far. Yeah. Ha quedado claro hasta el momento. Cuando vamos a usar, what are these? Y what is this? Or what it is. What are these words? What are these words? What are these? Bien. Hemos llegado al final de esta clase con estas... Bueno, aprendimos cierto vocabulario y aprendimos, ¿qué más? Quiero ver. Los números. Los números, sí. Los objetos. The los objetos de la cartera, ¿verdad? Del IBAC. Así que mañana nos vemos con New Knowledge. Thank you for joining. Vayan a descansar, a ver la novela. Nos vemos mañana. Was a big pleasure for me. Good night, my friends. Good night. Good night. Good night.